Y el día de hoy nos acompaña una gran amiga y, por supuesto, una excelente cantante del Madriana. Bienvenida. Pau, un placer acompañarles aquí en Showtime. Gracias por recibirme y por la oportunidad de saludar a tu público. No, claro, con mucho gusto, porque nos vienes a presentar tu nuevo sencillo, Sola y Vacía. Así es. Realmente que ha sido una alegría muy grande finalmente poder concretar este proyecto. Es algo que habíamos pensado por mucho tiempo. Queríamos hacer algo muy bueno. Y pues yo creo que gracias a Dios lo logramos, Pau. Está maravilloso, la presentación está increíble, te decía gracias. Detrás de cámara, que me llamó mucho la atención. Lo profesional que está este disco, realmente muy, muy bonito. Cuéntame, gracias. ¿Cómo nace Sola y Vacía? ¿Cuál es la musa de Del Madriana? Fíjate que esta canción es una canción de Raúl del Sol, él es un compositor cubano. Es un compositor reconocido en Miami que ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas. Y finalmente tuvo a bien prestarme esta canción, Sola y Vacía, para que yo le pusiera mi voz. Es una canción hermosísima que prácticamente da a conocer cómo sentimos ese vacío cuando no tenemos a la persona amada con nosotros. Así que fue una oportunidad maravillosa. El productor Iván Irías, ahí en Miami, me mandó aproximadamente 5 o 6 temas para que yo escogiera cuál iba a ser el primer sencillo. Y finalmente nos decidimos por Sola y Vacía porque nos pareció una canción hermosísima. Y yo creo que para que un artista, Paola, pueda interpretar una canción, tiene que sentirla, tiene que vivirla. Y desde que la escuché por primera vez, me encantó. Bueno, agradecida contigo porque nos traes muy buenos temas con una voz impresionante que muchas no cansamos gracias, de alabarte. Paola. Y muchas decirte gracias. Que, bueno, sos bienvenida, esta es tu casa. Muchísimas gracias por venir a presentarnos tu nuevo sencillo, que estoy segura va a ser un éxito. Ya pronto lo voy a escuchar en mi carro porque ya me lo recomendó muy bien, así que lo vamos a ir a escuchar. Felicidades, Delma, y esperemos gracias, que te vaya Pau. Muy bien y muchas bendiciones. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un abrazo para todo tu público que siempre está pendiente también de lo que hacemos. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte comercial. No se mueva, ¿de dónde están? Ya volvemos con Showtime.